Estamos, viste, como te decía hoy, estamos condenados, nosotros somos los condenados acá. La justicia existiría cuando fuera justa, porque de hecho creo que de ahí viene la palabra, ¿no? Lo que es justo. Y acá lo único que no es justo es que Agustina no esté con nosotros. Más o menos, para juicio por jurado va para junio del año que viene. El fiscal se mantiene continuamente en contacto conmigo, lo mismo que la abogada, la doctora Viviana Lozano, está continuamente, periódicamente en contacto y me informan de todos los pormenores. Lo que pasa que no está en manos de ellos, ¿entendés? Viene de arriba la orden y bueno, ellos tienen que acatar lo que dictamine digamos, los que son proveedores de justicia en este país. Mirá, tengo entendido que todo lo que hay, las pruebas y todo lo que hay, no tendría mayor problema en dictaminar la culpabilidad del individuo este. Lo que sí es que la gente se va olvidando, un caso tapa el otro y la gente se va olvidando de lo que hay algunos que no saben ni quién fue Agustina. Y yo calculo que están jugando con eso para que el día de mañana ya sea un caso más y bueno, y busquen la manera de soliviar la condena para este tipo, ¿no? No, no va a haber justicia. Lo justo es que Agustina esté acá. No, no va a haber justicia. De hecho, para mí, y particularmente para mí, lo único que se va a hacer es a condenar a un tipo por haber quitado la vida a una persona. Y nada más. No va a haber justicia. Nunca va a haber justicia para mí. Para mí, ¿eh? Esto es particular.